A una semana del inicio del torneo profesional del segundo semestre, hoy el Deportivo Independiente Medellín venció en el Polideportivo Sur al Envigado en partido amistoso. Bueno, de amistoso más bien tuvo poco. A 6 días del arranque del segundo torneo colombiano, Medellín y Envigado se enfrentaron en el Polideportivo Sur, la cancha del equipo naranja. El único gol del partido fue obra de uno de los refuerzos del equipo de Hernán Darío Gómez, que hoy vistió de blanco. Quien anotó fue Germán Ezequiel Cano, un hombre que ya pasó por el fútbol nacional, vistió la camiseta del Deportivo Pereira. Vine para marcar goles, así que nada, con la ayuda de mis compañeros, ojalá que pueda marcar mucho. Los rojos esperan cambiar la mala imagen que dejaron en el último campeonato, en el que terminaron en la casilla 16 con 17 unidades. Esperemos llegar el próximo partido ya de torneo con mucha más fuerza, un equipo mucho más ordenado, un equipo con una idea ya más clara en la cancha. Espero poder aportar lo mejor de mí para el equipo y que de ahora en adelante ese equipo va a ser un equipo sólido y con una identidad de juego. Para lamentar este incidente, Jefferson Angulo del Envigado y Julián Guillermo del Medellín se fueron a los golpes. El lío terminó con 2 tarjetas rojas para los protagonistas. También se fue expulsado el preparador físico del Medellín, Elkin Sánchez.